Hermanos, hermanas, brethren, sisters, es un momento de gratitud a Dios. It is a very special moment for God por concederme el privilegio de estar participando de esta fiesta espiritual del pueblo de Dios. To allow me to be here participating within this feast. También es una alegría poder encontrarnos después de muchos años con varios hermanos de diferentes países. And it's also very, I'm very glad that I had met some brethren that I haven't seen for a while. Me ha dado mucha alegría encontrarme con hermanos de hace 30 años atrás. I'm very happy that I have seen brethren that I haven't seen for 30 years. Encontrarme con aquellos hermanos que me ayudaron a encaminarme en la obra del Señor. Some of them helped me to get in the way of the Lord. Encontrarnos con amigos, hermanos de mucho tiempo. To meet all brethren and friends. Y por eso agradezco al Señor por concederme este privilegio. And I'm thankful to God for giving me this privilege. Apreciados hermanos, quisiera compartir con ustedes. Dear brethren, I would like to share with you this morning. Y al mismo tiempo recordar algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. And at the same time to remind you of some Bible verses. Quisiera que recordemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versos 6 y 7. I would like you to open your Bibles in the book of Revelation, chapter 14, verses 6 and 7. Dice la palabra del Señor así. The word of the Lord says. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. Diciendo a gran voz, saying with a loud voice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Y a rodar aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. And worship him that made heaven and earth, and the sea and the fountains of waters. Aquí tenemos esta declaración profética. Here we find that this prophetic declaration que tiene cumplimiento a partir del año de 1833 en adelante. That from 1833 on began its fulfillment. Todos recordamos históricamente el movimiento millerista de 1833 hasta 1844. We all remember the Millerite movement from 1833 to 1844. Y en esta declaración de la palabra del Señor, and in this declaration of the word of God, encontramos el mensaje del primer ángel. We find the declaration of the first angel's message. Este ángel representa aquel movimiento. This angel represents the movement que anunciaba la proximidad de la venida del Señor Jesús. That was telling the soon coming of Jesus. El ángel sostiene en sus manos el evangelio eterno. The angel was holding in his hands the everlasting gospel. Para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. So he could preach it to every nation, kindred, tongue and people. En este pasaje podemos encontrar, in this passage we can find, un mensaje que nos compromete también a nosotros. There's a message that it is for us. Una verdad que debe ser vivida en nuestras vidas. There is a message that needs to be part of our lives. Y el mensaje que debe ser llevado a todas las latitudes de la tierra. And the message that has to be taken to all the latitudes of the earth. El pueblo de Dios está comprometido en este mensaje. The people of God is found here, very needed. El Señor nos ha llamado de diferentes partes. God has called us from different places. De diferentes situaciones y condiciones. From different conditions and situations. Nos ha llamado con un noble propósito. He has called us with a noble purpose. Nos ha llamado para que nosotros seamos los instrumentos en sus manos. He has called us to be the instrument in his hands. Para que podamos llevar este precioso mensaje a todas partes del mundo. This precious message to the whole world. Hermano, estaba leyendo esta revista. I was reading this magazine.
la revista Reformation Herald, the magazine The Reformation Herald, donde está un hito de la historia del movimiento de reforma. Where the story of the movement is there, the history. Está el relato. It relates, it mentions there, de la 22ª Asamblea Mundial de Delegados del Movimiento de Reforma. Of the 22nd General Conference Session. Y estaba viendo la segunda parte de esta revista. And I was looking at the second part of this magazine. La historia del Movimiento de Reforma. Where it mentions the history of the Reform Movement. En 1914, in 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. World War II began. En 1914, los fieles, in 1914, the faithful ones, se colocaron de pie para defender la bendita verdad. They stand up, they stood up to defend the truth que el Señor le había concedido al pueblo adventista. That God had given the message to uphold. La mayoría del pueblo adventista, the great majority of the Advent movement, en aquel momento crucial de la historia de la humanidad, at that moment and that crucial moment of history, dio las espaldas al Señor. They gave their back to the Lord. Y tiró la bandera por el suelo. And they threw down the standards. Arrastró el mensaje. They dragged it. Que debía abreviar la segunda venida del Señor. And that this message was supposed to be fast and at the same time called to the second coming of Jesus. En ese momento histórico. At that very historical moment. En ese momento de crisis mundial, at that moment of a worldwide crisis, los fieles levantaron su voz. The faithful ones, they raised their voice. Para protestar contra la apostasía so de la iglesia adventista. Protest against the apostasy. En 1915, en el mes de julio, in 1915, in the month of July, muere la sierva del Señor. Died the servant of the Lord. Aquella mujer que había sido llamada, that woman that had been called para ser la mensajera del Señor, to be the messenger of the Lord. 1915, en diciembre, in 1915, that very December, los fieles fueron expulsados de la iglesia adventista. The faithful ones were expelled from the Adventist Church. 1918, 1918, termina la Primera Guerra Mundial. First World War ends. Con una secuela de vidas humanas que murieron, sucumbieron bajo el fragor de la batalla. And we all know that there was a lot of death during this time. 1920, la historia dice del movimiento de reforma. In 1920, the history of the Reform Movement says que la conferencia general, that the General Conference, de los Adventistas del Séptimo Día, of the Seventh-day Adventists, convocaron a una sesión, they called a session, del llamado movimiento opositor, of the ones that were called the opposition movement, con los líderes de la iglesia adventista. And they met together with the leaders of the Adventist Church. En aquella oportunidad, at that moment, el presidente de la conferencia general, the el pastor Arturo Daniels, of the movement, al término de aquella reunión, at the end of that meeting, dio una sentencia a aquellos hermanos que levantaron la voz. He warned those that have raised their voice. Él dijo, he said, de aquí a 10 años, in 10 years, este movimiento desaparecerá. This movement will disappear. Hemos cumplido 100 años de historia. We have concluded with 100 years of history. Y el mensaje del pueblo de Dios, and the message of God, ha cruzado los 5 continentes. Has gone through 5 different continents. Nuestra obra está en casi 140 países alrededor del mundo. Our message has gone through 140 countries. Y estamos seguros, y estoy seguro, and I am sure, que si nosotros nos mantenemos firmes y fieles a la verdad que nos ha hecho diferentes, that if we remain faithful to this truth that has made us different, el movimiento de reforma debe llegar a todos los rincones de la tierra. The Reform Movement will go to every corner of the earth. 1925. 1925. El movimiento de reforma se organiza como iglesia. The Reform Movement
is organized as a church. En Gotha, Alemania, del 14 al 20 de julio. In Gotha, Germany. Allí comienza nuestra historia, nuestro recorrer. It's like this when and how the movement begins. En 1936 surge el movimiento nacionalista nazista en Alemania. In 1936 the Nazi movement began. El movimiento de reforma es proscrito. Then the reform movement goes underground. Perdió sus propiedades en Alemania. Lost the properties in Germany. Desde 1936 a 1948. From 1936 to 1948. El movimiento de reforma no tenía cuartel donde reunirse. The reform movement didn't have no headquarters where to meet. En 1939 surge la Segunda Guerra Mundial. In 1939 the Second World War began. En aquellos momentos fatídicos. At that moment. En aquellos momentos de crisis política a nivel mundial. At that moment of a worldwide crisis. Muchos de nuestros hermanos. Many of our brethren. Tuvieron que derramar su sangre. They shed their blood. En defensa de la verdad. In defense of the truth. El movimiento de reforma. The reform movement. Tuvo que levantar la bandera, el estandarte, aún en medio de la crisis. They uphold the standard, even though in the midst of this crisis. Conozco un folleto que dice. I know of a little booklet that says. Héroes del siglo XX. Of the 20th century. En pleno siglo XX. In this time. Muchos de nuestros hermanos. Many of our brethren. Sacrificaron sus vidas. They sacrificed their lives. En honor a la verdad. In honor of the truth. 1948. 1948. Se reanuda nuestra obra. The world and the work began again. 1949 se traslada nuestra sede a los Estados Unidos de América. In 1949, the headquarters are moved to the United States of America. 1951. In 1951. El cisma en el movimiento de reforma. There is a crisis in the reform movement. Pero gracias a Dios. But thanks to the Lord. La iglesia remanente. The remnant church. Sigue adelante. Is going on. Y estamos luchando para mantener el estandarte de la verdad en alto. And we are fighting to keep the standards high. Y quisiera que nosotros en este congreso. And I would like for us, all of us, during this time. En este año que estamos marcando la historia de 100 años. This year in which we are marking the 100th anniversary. Podamos salir de este lugar. We can go from here. Comprometidos con el Señor. With a renewed covenant with the Lord. Dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Willing to do God's will. Cueste lo que cueste. No matter what. Estamos al borde de una crisis estupenda. We are at the borders of a great crisis. Estamos llegando al final de la historia de la humanidad. We are coming to the end of human history. Hace años. Many years ago. Resumí un pensamiento que digo siempre. I got a thought. Estamos viviendo en el ocaso de la historia de la humanidad. We are living in the dawning age of humanity. Estamos frente a la crisis de los siglos. We are at the age of the worldwide crisis. Y hoy más que nunca, queridos hermanos y hermanas. And brethren and sisters. Necesitamos poner el corazón en la obra del Señor. We need to put our heart in the work of the Lord. Necesitamos fortalecer nuestras manos. We need to strengthen our hands. Necesitamos mantener el estandarte en alto. We need to uphold the standards high. La sierva del Señor en 1913 dijo. The servant of the Lord in 1913 said. No tenemos nada que temer. We don't have to be concerned. A no ser que nos olvidemos cómo Dios nos ha conducido hasta hoy. Unless we forget the way how the Lord has led us. ¿Qué es lo que más debemos temer nosotros? What should we be concerned of? ¿Qué es lo que más debe asustarnos? Why should we be concerned? Es el olvidarnos de cómo Dios nos ha conducido. Is to forget how the Lord has led us this far. Hermanos. Brethren. La profecía. Prophecy. Concerniente para estos días. Speaks to us.
que tiene que ver con la obra de la evangelización. That has to be with the work of evangelization. Tiene un paralelo con el pueblo de Israel. It has a parallel with the people of God, Israel. Cuando Israel, when Israel fue cautivo a Babilonia. When Israel went captive into Babylon. De ellos se dijo, y también se puede decir de nosotros. And we can, it can be said also about us. El Señor dijo al pueblo de Israel. The Lord says to the people, to his people. En Isaías 43. In Isaiah 43. Los versos 5 al 7. Verse 6 through 7. No temas. 43, versos 5 hasta el 7. Okay. No temas. Fear not. Porque yo estoy contigo. For I am with thee. Del oriente traeré tu generación. I will bring thy seed from the east. Y del occidente te recogeré. And gather thee from the west. Diré al norte, da acá. I will say to the north, give up. Y al sur no te detengas. And to the south, keep not back. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Bring my sons from far and my daughters from the ends of the earth. Todos los llamados de mi nombre. Even everyone that is called by my name. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. For I have created him for my glory. Esto se dijo del pueblo de Israel. This was said about Israel. Y esto también es para nosotros. And this is also for us. Las almas que están en diferentes países del mundo. Those souls that are in different countries. Cuando el último mensaje de misericordia se ha llevado a todos los rincones de la tierra. When the last message of mercy goes through every corner of the earth. Aquellas almas que están en el norte. Those souls that are in the north. Aquellas que están en el sur. Those that are in the south. Aquellas que están en el oriente y en el occidente. Those that are in the east and in the west. Aquellos que estén en los rincones más recónditos del planeta Tierra. Those that may be in the more difficult places of this earth. Cuando el mensaje llegue ahí, when muchas the message reached there, aceptarán la verdad. Many souls will accept the truth. Y cuando el último mensaje de misericordia, and when the last message of mercy haya llegado a todas partes, get everywhere, el último siervo de Dios recibe el sello de Dios en sus frentes, servant of the Lord will receive the seal of God in his forehead, entonces las horas de misericordia y de gracia, then the hours of mercy, habrán concluido para siempre, will come to an end forever. Hermanos, tenemos brethren, un mensaje, we have a message. Tenemos una misión que cumplir. We have a message to fulfill. En el capítulo 14 del versos de Apocalipsis 6 al 12, no lo vamos a leer. In Revelation chapter 14, verse 6 through 8. Encontramos la verdad presente para nuestros we días. We found the present truth for us. Encontramos una triple verdad. We found a triple message, a triple esa truth. Es nuestra verdad presente. It is our present truth. Y esa es la verdad que nos identifica como pueblo de Dios. And this is the truth that identifies us as God's people. El triple mensaje angélico termina the third angel's con message estas palabras. Ends with these words. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Revelation 14, verse 12. Aquí está la paciencia de los santos. Here is the patience of the saints. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Here are they that keep the commandments of God. Y la fe de Jesús. And the faith of Jesus. La sierva del Señor dice. The servant of God says. Ese es nuestro estandarte. This is our standard. Ahí está resumido toda una verdad. There is, you will find all, the whole truth. Toda una verdad que nos identifica como el remanente pueblo de Dios. The truth that identifies us as God's people. Y ese es el estandarte que debe mantener, que debe, debemos mantenerlo en alto. And this is the standard that we need to keep high. Esa es la verdad que nos ha de identificar con el resto del mundo. This is the truth that identifies us with the rest of the world. Apreciados hermanos, la sierva del Señor. Dear brethren, the servant of the Lord says. En el libro Hechos de los Apóstoles. In the book of Acts of the Apostles. En el primer capítulo. In the very first chapter, la página 9, page las dos 9, primeras líneas dice, the first two sentences said, la iglesia the church fue organizada para servir.
It was organized for service. Y su misión es anunciar el mensaje al mundo. And its mission is to tell the world the message. ¿Cuál es tu misión, querido hermano? What is your mission, dear brother and sister? Querido joven que nos estás alegrando aquí con la música. Dear youth that are playing for us. Que habéis venido de diferentes partes. That have come from different places. A este evento mundial. To this worldwide event. ¿Cuál es tu pensar? What are your thoughts? Viniste aquí con un propósito. You came with a purpose. ¿Cuál es ese propósito? What is that purpose? Simplemente alegrarnos un momento con la música. Just to play and to make us happy with the music. Eso es importante. This is important. Porque cuando escuchamos los himnos, nuestro corazón palpita de alegría. Because when we hear the hymns, our hearts beat. Sentimos el influjo de la presencia del Señor. We can feel the presence of the Lord. Pero que no sea solamente una emoción. But let's be careful that it's not just an emotion. Sino que cada himno que ustedes puedan entonar aquí. But that every hymn that you play. Pueda ser para la gloria de Dios. May be for the honor and glory of God. Y al mismo tiempo que. And at the same time. Vosotros tocáis vuestros instrumentos. When you are playing your instrument. Puedas poner tu vida. You can put your tu corazón life, en las manos del your Señor. Heart in the hands of the Lord. Para que de aquí salgas tú, salgamos todos. So from here, you and the rest of us. Con una sola meta. We go out with one goal. Abreviar la venida del Señor Jesús. To speed up the coming of Jesus. Dios quiere que abreviar su obra. God wants us to abbreviate our work. Dios está preocupado por nosotros. God is worried about us. 100 años de historia. It's 100 years of history. ¿Por qué Cristo no ha venido? Why Jesus hasn't come? ¿Será Cristo que se deleita en ver a su pueblo transitando por este mundo de pecado y de dolor, de angustia y de sufrimiento? Do you think that Jesus is happy to see his children walking through this world and suffering? ¿Será Dios que está satisfecho con nosotros? Is it that God is satisfied with us? A lo mejor nos falta muchas cosas todavía. Perhaps many things are lacking. A lo mejor nos falta poner nuestro corazón en la obra del Señor. Maybe it is that we need to put our heart in God's work. Está dicho para estos últimos días. It is said for these last days. Lo que el mensaje debe hacer llegando a todo el mundo. What the message is supposed to do when it reaches the whole world. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Qué versículo? Habacuc capítulo 2 verso 14. Habacuc chapter 2 and verse 14. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Cuando el pueblo de Dios, when the people of God, reciba el Espíritu Santo en plenitud, receives the Holy Spirit in his fullness, este pasaje profético será cumplido en this el remanente prophetic pueblo de Dios. This prophetic passage will be fulfilled in the remnant church. Los fieles saldrán, the faithful will go, dice la pluma inspirada, con los semblantes iluminados, with their faces shining. Irán de lugar en lugar. They will go from place to place. De ciudad en ciudad. From city to city. De país en país. From country to country. Cruzaremos el espacio. We will cross. Surgaremos los mares. They will go through the seas. Llevando el precioso mensaje de misericordia a un mundo que perece. Taking this everlasting message to a world that is perishing. Ojalá que nosotros estemos entre aquellos. That we will be among those que levanten la voz para amonestar al mundo. Will raise the voice to warn the world. Y ojalá de los que hemos venido acá de cerca y de lejos. And I hope that those that have come from far and near. Estemos en aquel grupo. Be among that group. Estemos en el medio de aquellas personas que estemos predicando el último mensaje de misericordia. To be among those that will be preaching this last message of mercy. Apreciados hermanos. Dear brethren, Dios nos ayude para que podamos may God help us that we can be
los siervos de la última hora. The servants of the last hour. Que podamos ser los obreros de la un hora, de la décima un hora. That we can be that worker of the 11th hour. Que podamos ser aquellos hombres y mujeres. That we can be that man and that woman. Dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Willing to do God's will. Pero hay una parte importante. But there is an important part. Para que nosotros podamos ser verdaderos misioneros. For us to be true missionaries. Para que nosotros podamos llevar el mensaje. So we can take this message. A otros lugares. To other places. Necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. We need the presence of Jesus in our lives. Recordamos con los hermanos en 2 Corintios 5, 17. In the book of 2 Corinthians, chapter 5, chapter 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Verse 17. Dice el apóstol Pablo así. The apostle Paul says, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. He that is in Christ is a new creature. Necesitamos nacer de nuevo. We need to be born again. Pero alguien puede decir ahora, yo conozco hace 40 años. But someone can say, I have known this truth for 40 years. No necesito nacer de nuevo. I don't need to be born again. A lo mejor muchos estamos aquí como Nicodemo. Perhaps many of us are here like Nicodemus. Pero a lo mejor necesitamos nacer de nuevo. But we may need to be born again. Si nosotros queremos ser los obreros de la última hora. If we would like to be that worker of the 11th hour. Necesitamos nacer de nuevo. We need to be born again. No importa cuántos años estés en iglesia. It doesn't matter how long you have been in the church. No importa que seas ministro, pastor, obrero bíblico, líder de la iglesia. It doesn't matter if you are a minister, pastor, elder, or a lame person. Todos necesitamos nacer de nuevo. We all need to be born again. Que así como estamos cumpliendo 100 años en la historia del movimiento de reforma. So as we are completing 100 years of, as a movement. De este lugar podamos salir como nuevas criaturas. But from here that we can go as a new creature. Hayamos hecho una experiencia con el Señor Jesús. That we may have had an experience with the Lord. El que está en Cristo, nueva criatura es. He that is in Christ is a new creature. Quizá todavía hay viejas cosas que tenemos que dejar. Perhaps there are certain things that we need to leave behind. Quizá el mundo nos está arropando, dicen en Centroamérica. Perhaps the world is embracing you. Y necesitamos sacudirnos. And we need to shake that off. Necesitamos la presencia de Cristo en nuestro corazón. We need the presence of Jesus in our hearts. Hace años cuando estaba trabajando en Chile. Many years ago when I was working in Chile. Estábamos con el hermano Suresh Kumar en una conferencia. Brother Suresh Kumar was with us in a conference. Y el hermano hizo una pregunta a la congregación. And Brother Suresh Kumar asked a question to the congregation. Él dijo así. He said, ¿qué es más importante? What is more important? Que Cristo esté a tu lado. That Jesus be o by your Cristo side. Que Cristo esté contigo. Or that Jesus be in you. Yo pregunto lo mismo a los hermanos en esta mañana. And I reiterate that question again to you. ¿Qué es más importante, que Cristo esté al lado de ustedes o que Cristo esté morando en vuestros corazones? What is more important, for Jesus to be by your side or for Jesus to dwell in your heart? ¿Qué es más importante? What is more important? Que Cristo esté en mi corazón. That Jesus should dwell in my heart. Que Cristo viva en mí. That Christ may live in me. Que yo tenga una experiencia personal con el Señor. That I may have a personal experience with the Lord. Que Cristo vive en mí. That Jesus may live in me. Dice la pluma inspirada. Pen of inspiration tell us. Lo que el mundo quiere ver. What the world wants to see. Lo que hace 2000 años vio. What they saw 2000 years ago. ¿Qué miró el mundo hace 2000 años? What did the world see? 2000 years ago, miró hombres y mujeres que reflejaban al Señor Jesús en sus vidas. They saw men and women that were reflecting. El mundo no necesita de tantos sermones. The world doesn't need many sermons. Estamos llenos de sermones. We are full of sermons. Estamos llenos de doctrinas. We are full of doctrines. Estamos llenos de seminarios. We are full of seminaries. ¿Qué necesitamos? What do we need?
Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. We need Jesus in our heart. Ese Dios debe vivir en nuestras vidas. The God needs to live in our hearts. Y el mundo debe ver en nosotros. And the world needs to see in us. A Jesús reflejado en nuestras vidas. Jesus reflected in our Cuando lives. La iglesia del Señor. When the church of God. Cuando nosotros. When we. En nuestras palabras. In our world. En nuestro comportamiento. The way we behave. En nuestros actos. The way we act. En nuestra vivencia diaria. The way we live. Vivamos con Jesús. Live with Jesus. El mundo será convertido. Then the world will be converted. Pero mientras Cristo no se refleje en nuestras vidas. But meantime Jesus is not reflected in our lives. Tristemente seguiremos caminando en este mundo. Sad to say, we will continue walking on this world. Amados hermanos, dear brethren, entonces nuestra mayor necesidad, then our greatest need, para poder salir a un mundo que necesita de nuestro ministerio, to go out and give to the world what they need, para tener el poder, so they can have the power, y llevar el mensaje a donde tenemos que llevar, and to take the message where we have to go, nuestra mayor necesidad, our greatest need, es tener a Cristo en el corazón, is to have Jesus. Y reflejar a Cristo en nuestra vida. And to reflect Jesus in our lives. Entonces el mundo se convertirá. And then the world. Las almas vendrán al redil del Señor. Then souls will come to God's fold. Hermanos, dear brethren, que el Señor nos bendiga. May God bless you. Y repito, and I say once more, que podamos tener una experiencia personal con el Señor. En este congreso histórico del Movimiento Reforma. That we may have a personal experience with the Lord in this special meeting. 100 años de historia. 100 years. Desde que por primera vez asistí a una asamblea mundial de delegados. A una asamblea mundial de delegados. When I assisted for the first time to a delegation session. Escuché a nuestros hermanos mayores. I listened to our older brethren. A muchos de ellos con lágrimas en sus ojos. Many of them were crying. Quisiera que esta sea la última asamblea. And they said, we wish this should be this last session. Ya no queremos volver a otra asamblea. We don't want to come back to another session. Y nuestro anhelo es ese. And my desire is the same. Ya no quisiéramos volver a una nueva asamblea mundial de delegados. I hope that we don't have to return to another delegation session. Sino más bien quisiéramos encontrarnos con nuestro amado Salvador de aquí a 4 años. But my desire is that we may meet Jesus soon. Maybe in the next 4 years. Pregunto a los queridos hermanos y hermanas. And I ask you, dear brethren here. ¿Cuántos quieren ver al Señor Jesús venir por segunda vez? How many of you wants to see Jesus to come for a second time? ¿Cuántos desean ver a Jesús? How many of you would like to see Jesus? Yo deseo ver. I do desire to see him. Quiero ir con ustedes. I want to go with you also. Quiero luchar con ustedes. I want to fight with you. Para encontrar al Señor Jesús. So we can meet our Lord Jesus. Hermanos, brethren, tenía que pasar algunas diapositivas de la región de Centroamérica. There was a PowerPoint that was supposed to be presented. Una falla técnica. But a technical difficulty. Lamentablemente no voy a poder presentarlo. Sad to say, I will not be able to do so. Las diapositivas de la región. There were pictures of my region. Quedo en deuda con la región de Centroamericana. I am in debt with you all, y también especially con, with the brethren from todos Central America. Hermanos a nivel mundial. And with all the brethren around the world. Ha sido una rica experiencia el haber trabajado por el Señor durante 4 años. It has been a rich experience for me to work for the Lord the last 4 years. La región centroamericana, the Central American region, está integrada por 15 países. There is comprised of 15 countries. Al norte tenemos México. In the north México, we have Mexico. Tenemos Guatemala. Guatemala. Belice. Belize. El Salvador, El Salvador, Honduras, Honduras, Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica, Costa Rica, Panamá, Panama, Colombia, Colombia, Venezuela, Venezuela, la República Dominicana y Haití, Dominican Republic and Haiti. Allí no podemos ver, hay otras islas más allá. There are some other islands also. Is there Santa Lucía, not in the picture? Saint Lucia, Martinica, Martinique. Guadalupe. Guadalupe.
Ese es el recorrer de vuestro siervo. These are the countries that I visit. Durante los cuatro años que han pasado, during these last 4 years, con tristeza y con alegría, with sadness and with happiness, triunfos y victorias, with triumph and victories, pruebas, sin embargo, el Señor me acompañó en todos los viajes. In tribulation, God was with me throughout all my trips. Quiero concluir con una breve experiencia. I would like to conclude with a very small story. Cuando comencé el cuadrienio pasado, when I began the last 4 years, tuve una experiencia. I had an experience del cuidado y la protección de Dios. And I could see God's protection. Viajaba de la República Dominicana a Venezuela con conexión en Bogotá. I was flying from Dominican Republic to Venezuela. A las 8:30 de la noche tomamos el avión que nos de Bogotá hacia Caracas. I was flying from Caracas, from the Bogotá. Dominican Republic to Bogotá. Bogotá, Caracas. De Bogotá, Caracas. To Caracas. Subimos todos en el avión salió a la pista de. We were ready to depart. Y cuando ya el avión estaba para despegar, and when the plane was getting ready to depart, el piloto aceleró el acelerador. The pilot started to take speed. Y el avión no salió. And the plane couldn't lift. Y sentíamos que el avión se movía de esa manera. And we felt that the plane was moving back and forth. Pues desde la cabina nos anunciaron, señores, tenemos un desperfecto en el avión. And the pilot announced, there is a technical problem. Va a venir un mechanical técnico, problem. Y el técnico nunca llegó. The mechanic is coming, but the mechanic never came. A las 2 de la mañana nos volvieron al lugar a un lugar de parqueo, bajamos ahí. At 2 in the morning, they taxied the esperar otro the airplane vuelo para el to the side, día. And they send us the next morning. Y eso fue para comenzar estos cuatro años que terminaron. And this was the beginning of my four y last para years. Terminar estos cuatro años algo parecido. And to conclude these last 4 years, almost something similar. La happened. Misma compañía. The same ya airline. Hace pocas semanas atrás, en el último viaje de visita a la región. And in my last trip to the region. Un avión. One airplane. 250 pasajeros estaba 250 todo passengers, the plane was full. Salía de Panamá hacia it Bogotá, was de Bogotá iba Panama, para el Caribe. We were going to the Caribbean. O iba para Caracas. It was going to Caracas, to the same place. El avión estaba repleto de pasajeros. The plane was full. El avión salió, tomó la pista de aterrizaje, the aceleró, plane took off, and they took speed. Y comenzamos. And de repente, we were going up, a unos 100 o 200 metros que comenzó el avión a querer despegar. When the plane was taking comenzó off, comenzó a bajar la velocidad. The plane began descending. Y de repente, and all of a sudden, el copiloto con the una voz entrecortada que casi no lo entendíamos. With a voice that we could not understand very well. Dijo, señores, disculpen. He said, ladies and gentlemen, vamos sorry. A regresar a un lugar de parqueo porque al final de la pista hay un desperfecto. No nos because dijo at the end of the ramp there is something there that we can. El avión dio la vuelta, the fue plane a un, turned around. Fue a un lugar de parqueo y cuando they parked the el avión iba llegando aparecieron mucha gente. Rodearon and when, el and when the plane was getting close to the airport there were many many trucks coming. No nos dijeron nada. Como around the plane they didn't say anything. Como a la media hora. Half an hour later, nos anunciaron, señores, they said, el avión tiene un desperfecto. Estamos arreglando. The plane has a mechanical problem. Pasaron 2 horas. 2 hours later, nos dijeron, señores, vamos a hacer una prueba. Ladies and gentlemen, we are going to try to leave. Vamos a hacer una prueba. El avión salió, dio la vuelta, buen trecho. The plane went up and circled around. Y volvió al lugar. Todavía and, falta. And returned. No, it's not ready yet. Todavía falta. El tiempo y entonces, volvimos una media hora más. Then we waited for half an hour. Fue arreglada la aeronave. Then the plane was fixed. Y gracias a Dios despegamos. And praise the Lord, we took off. Agradezco al Señor porque Dios ha sido muy bondadoso conmigo. I thank the Lord because He has watched over me. Me ha cuidado de muchos peligros. He has taken care of me. Y aquí me tiene dispuesto a seguir. And
I'm here to ready to continue colaborando con la obra del Señor. Cooperating in the work of God. Que Dios nos bendiga. May God bless you. Dios sea con nosotros. May God be with all of us. Amén. Amen. Amen.